Hola. Hola. I don't know what happened. Bueno, yo escribí las mismas credenciales, pero estaba en otra reunión. No sé qué se mezcló, ¿verdad? Entre una y la otra, pero bueno, ya estamos por acá. ¿Ok? Solo han pasado unos minutitos. Ok, yo pensé que en el estadio no iban a la clase. No, y yo dije, ¿qué pasó? Si ellos son bien puntuales, ¿verdad? No podíamos entrar. No podían entrar a la clase y yo no podía verlos en ningún lado. Ok, yo no sé cómo habrá pasado, en realidad no sé. Ya voy a consultar qué es lo que sucedió, ok. Pero acuérdense que en la tecnología siempre pasan cosas así, ¿verdad? Ok, chicos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Tranquilos? ¿Asustados? Se nos fue la teacher, dijeron. Ay, sí. No, pero de verdad me asusté porque yo dije, ¿y qué pasó? Que ahora todos se pusieron de acuerdo en no entrar a la clase. Por el error de partido. Se fueron, ¿verdad? Yo dije, se fueron a hacer sindicato, dije yo, entre todos. No podía. Okay. ¿Cómo están? Mire, la mayoría de varones no están en esta clase. Ni van a estar. Ajá. Ahí está Jolito. Aplauso para Jolito. Ahí está con un oído aquí y otro allá. Me imagino, sí. Ah, no, ahí está Hilbert. Ya vamos a ver quiénes son los puntuales. José Mauricio, welcome. Y Osvaldo, que dijo que iba a presentarse, ¿verdad, Osvaldo? Hola, Osvaldo. Estamos esperando que encienda su camarita. Vamos a ver quiénes más están. No, varones casi no hay. Carlos, welcome. Bueno, entonces no está el chico Osvaldo acá, ¿verdad? En la clase. Vaya, vamos entonces a sacarlo. Vamos a ver, aquí dice mandarlo a la sala de espera, dice. Porque no se encuentra en la clase. Sí, estoy. Ah, hola, y no me contesta. Yo creí que no estaba. Todavía estoy en el trabajo, por eso. Ah, vaya. ¿Dónde trabaja Osvaldo? Perdón, no lo alcancé a escuchar. Where do you work? Security. Ah, mire, por eso no deja que lo veamos, ¿verdad? A saber qué pretende, a saber qué hace en sus cositas por ahí. Ok, chicos, para iniciar la clase les voy a presentar un PowerPoint, ¿sí? Sobre la clase del día que estuvimos viendo el día de ayer, un resumen de la clase de ayer mezclado con lo que son la ropa, ¿verdad? Las prendas de vestir. Eso es lo que vamos a ver ahora, clase número 11, ¿ok? Clase número 11. Ok, vamos a ver, damos inicio. Primero, ustedes me van a indicar qué es lo que están haciendo, perdón, cómo están vistiendo estas personas. ¿Alguien quiere participar y quiere describir? Rosmerita. Díganos, Rosmerita. Qué guapa anda, Rosmerita. Siempre diga. Gracias. Me encanta su cabello. Gracias. Ok, Rosme, cuéntenos ahí. ¿Qué andan vistiendo? Elija una persona. Y me dice que, what is she or he wearing? Comenzaremos con, quiero ver, Ana dice. Anita, con Anita, vaya, ok. Describe Anna's clothes. She's wearing yellow blouse. A yellow blouse? Jeans. Ajá. Y no me acuerdo cómo se pronuncian esos zapatos que lleva. Sneakers. Eso, Jolito. Correcto. Sneakers. White sneaker. Y también anda una backpack. Backpack. ¿Verdad? Yes. Ajá. Mochila, ¿cómo no más? Solo eso le veo. Ok, very good. Thank you. Bien, lo describió bien. Vamos a ver. Hola, teacher.
Hola, ay, ¿quién es? Hola. Yo, Carmen. Carmencita. No podía entrar y luego pude entrar, pero no podía hablar ni podía hacer. Es que, miren, en verdad, yo creería que nadie se equivocó hoy. Yo creo que algo pasó, ¿verdad? Y voy a preguntar, pero tiene que ver con Zoom, ¿verdad? Porque sí, yo ingresé todo igual. Y estaba en otra reunión. Y en esa reunión no había nadie. Es que Zoom, los de Zoom son mexicanos. Porque, sí, mire, están enojados con nosotros, ¿verdad? Ahorita. Pero no tienen por qué, porque todavía no hemos echado goles. Okay. No los dejaron dormir anoche. Ah, por eso. Fueron a hacer ahí desorden. Vaya, solo por eso, José Mauricio me va a describir a una persona. Veo que quiere participar. Quiero ver. Camilo. Camilo. Describa a Camilo. What is he wearing? He is wearing his jacket. He's wearing his jacket. No, sí, a jacket. A jacket? He's wearing a jacket? Is he wearing a jacket? No, he's not wearing a jacket. No. ¿Será chaqueta la que tiene? Que no alcanzo a verla bien. No, that's a shirt. No shirt. Is wearing black, white? No. He, porque es hombre. He's wearing. ¿Qué color es ese? Porque no es blanco. Beige. He is wearing beige shirt. Espérame, quiero guardarme. No está pantalón. ¿Pants black o blue pants? Jeans. Es blue jeans. Es que ya me faltan los lentes, por eso que lo veo todo. Veo que los colores los está confundiendo, sí. José Mauricio. Sí. Daltónico. Sí, cabal. Tremenda Alejandrita, ¿verdad? Pero mire, le voy a poner puntos extra porque ahí estuvo diciendo que la misa es súper puntual, tan linda. Gracias, Alejandrita. Ok, sigamos. Ajá. Solo eso. Coffee. ¿Y de zapato qué anda? Coffee anda descalzo, va a decir. No, coffee. Coffee. Coffee brown. Brown. Tiene ganas de tomar café, no es brown. Brown. O está diciéndole a su esposita que le alcance coffee. White. ¿No entendí? Un coffee le está diciendo. Bien relajado, ¿verdad? Bien atendido. Ok, very good. Está bien. Y anda una, digamos que es una bag, ¿sí? Una bag para hombres, una cartera de hombres. Ok, Carmencita quiere participar. Cuéntenos. I'm going to describe. Ajá. ¿A quién? Lina. Alina, ok. Lina. Describe Lina. She is wearing. She's wearing a backpack. Permítame, chicos, solo necesito. Ajá, she's wearing sneakers. No a sneaker. Sneakers. She's wearing a sneaker. Ajá. Okay, very good. Y la última, Cristabel, va a participar. Ok, Cristabel. A ver, a César. Ok. He's wearing a t-shirt. Ajá.
El color va primero. Ah, gray t-shirt. A gray t-shirt. Gray. Jeans. Jeans. Sneakers. And sneakers. Very good. Thank you. Thank you very much. Okay. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Miren, lo que están escribiendo ellos ahorita está haciendo uso del present continuous, ¿verdad? Lástima que esta cosa que sale ahí cuesta quitarla o no sé cómo se quita. Vaya, pero ahí dice que lástima. Vamos a ver. Vamos a poner en pequeñito. Miren. Are you wearing gloves? Cuando usted va a hacer una pregunta, usted dice, en lugar de decir you are wearing, usted dice are you, al revés, ¿sí? Are you, igual que cuando hicimos el verbo to be normal, ¿ya? Are you a doctor? Are you a student? Pero acá son preguntas usando el present continuous. Are you wearing gloves? ¿Estás usando guantes? La segunda. Is she wearing boots? Wearing boots. Ajá. La tercera. Are they wearing sunglasses? ¿Ok? ¿Y cuál es la respuesta? Yes, I am. Si es positiva. ¿Y si es negativa? No, I'm not. ¿Y si es para ella? Yes, she is. ¿Y si es negativo para ella? No, she's not. Or no, she isn't. Miren, hay dos formas del negativo. She's not. Or el she queda suelto y se pone aparte. Isn't. Isn't. ¿Sí? Ya sea que quiera contractar el pronombre. She's. O que quiera contractar el verbo to be. Isn't. Hay dos formas de decir no en contractado, contractado. Y luego está, si está hablando en plural de muchas personas, yes, they are. Or no, they aren't. Or no, they're not, they aren't. Dos respuestas correctas. Aquí, vamos a repetir. Is Clary wearing a green suit? Repeat. Is Clary wearing a green suit? Bonita pronunciación, Julio. Bien, suit. Suit, se dice suit. Is she wearing a raincoat? Is she wearing a raincoat? Is she wearing high heels? Vaya, le voy a preguntar a todos acerca de esta foto, ¿verdad? Vamos a ver. Is, vean rápido. Ok. Is Sofía wearing high heels? En lugar de she, no. Yo coloco Sofía. Is Sofía wearing high heels? No, she's no. Not. No, she's not. She isn't. Las dos son correctas, ¿verdad? Siguiente. Are they wearing jackets? No, they aren't. Nadie está usando jacket. Are they wearing sunglasses? No, they aren't. Okay. Voy a cambiar los nombres. En lugar de Phil, voy a decir Freddy. Is Freddy wearing brown pants? No. No, he isn't. He's not. No, no he isn't. Not. No, he isn't. He's not. No, he's not. No, he's not. He's not. Okay. Siguiente. No se escucha. Bueno, no lo escuché. Perdón. Is Freddy wearing brown pants? No, he isn't. No, he isn't. Aquí está Freddy, miren. No. Freddy. Ok. Siguiente. Is Daisy, acá en lugar de decir Katy, voy a decir Daisy. Is Daisy wearing boots? No, she isn't. No, she isn't. What is Daisy no, she's wearing? Sneakers? Sneakers.
She's wearing sneakers. Ajá, estamos hablando de los shoes, ¿verdad? Aquí decía boots, no, ella no está usando boots. Siguiente. Is she wearing a coat? Siempre Daisy. Is she wearing a coat? No, she isn't. Ok. Hasta ahí. Vale. Entonces ya vieron cómo se pregunta y cómo se responde con el verbo to be. Vale, ahora, completen este ejercicio en su cuaderno, chicos. Vale, acá es lo mismo, miren. I am, pero aquí son oraciones. I am or am reading. ¿Reading qué? Usted lo complementa. You are cooking. ¿Cooking qué? Y aquí lo complementa. She is dancing. ¿Dancing qué? You are singing. ¿Singing qué? Ok, hagan oraciones con estos cuatro verbos en su cuaderno. Póngale, you are reading a newspaper. Bien. A Julito le están dictando. Sí. Yes. Tiene su teacher privada. Así quisieran todo, ¿verdad? Yeah. Yes, dice tremendos. Mire, ve. A private teacher you have. ¿Quién más tiene una private teacher en la casa? No. Nadie. She is dancing reggaeton, van a poner las chicas. Ay, no. Ay, no. Y son las primeras que lo bailan. No. Ahí las quiero ver bailando. Cuando terminemos el módulo, siempre se hace un baile. Van a ir al baile. Eso. A ver. Me apunto. Ah, ¿quién dijo me apunto? Sof. ¿Quién? Sofi. Ay, mire, Sofi. Sofi, pero. Y a cantar, va a ir. También. El karaoke. No, pero en ese baile solo reggaetón ponen, Sofi. ¿Va a bailar? De los 80. Ay, qué linda. ¿Y qué cuántos años tiene? ¿Qué cuántos años tiene que quiere de los 80? Ah, me encanta. Que apenas 15 años tiene, Sofi. Gracias, gracias, Kiche. ¿Cuántos tienes, Sofita? 25. ¿Cómo le hace? O sea que lo que tenemos más de 25, híjole, estamos bien arrugados. Pues. Para el tiempo. Porque le hizo 25. No, Kiche, we are young. I'm young. Qué bonito su paisaje, Carmen. Solo que lo pone al revés. En lugar de al que revés le, lo puse. Ajá, tiene que quedarle atrás. Es que pensé de que no lo iban a ver, no estaba segura. Ah, no. Ya lo voy a mover. Para que no le quede su carita en un circulito. Okay. Porque ahí se ve como no, que se no, está ahogando no, no. En el río. No, se está es hundiendo. Que no tiene... No tiene muchas opciones. ¿Cómo no? Tiene que llamarse. El Windows no tiene muchas opciones. No, pero es que ese es del Zoom. Sí, pero no acepta el Zoom completo. Ah, ya. Tiene como restricciones. Sí. Por el Windows que tiene. Yo dije esto, mis alumnos se fueron todos a ver el partido, dije yo. Sí, es verdad, sola. Hay que apoyar la selecta. Hay que apoyar la selecta, sí. Son nuevos los que andan. Miren, Denis no vino. Dijo que iba a estar presente. Ah, ¿verdad?
Sí, lo va a quedar grabado el video. Aquí le estamos enviando un mensaje a Denis. Se puede ver la selecta. Presente, pero en el estadio. Ajá, ¿verdad? Allá estaba gritando ahorita. Y Gladys ahorita se va a gritar. Gol. No, todavía no. Ay, no, que envidia, mis compañeros ahí andan. Are you ready? Muchos se han tardado. I'm ready. Vaya, participen, por lo que ya están listos. Sí. Ajá. Edwin Mauricio va a participar. Hola, Edwin. Hi. Hola, hola. Vamos hola, a ver hola. Sus oraciones, Edwin. Y tengo 4. Oh, súper. Y la primera es, I am reading a storybook. Reading. 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 Storybook. Okay. Number two. Number two is you are cooking dinner. Uh-huh. And three, he is dancing salsa. Okay. Yes. Four is we are singing. We are cumbia. We are singing singles. Cumbia. Okay, very good. Muy bien, muy bien. Thank you, hoy Carmen. Solo dos van a participar porque necesito avanzar con esto. Okay, Carmen. You are reading a book. Uh-huh. He is cooking the dinner. Sí. He is dancing bachata. He is singing a song. Oh, dancing bachata. Do you like bachata? Toto. Toso. Y yo es el único tipo de música que no me gusta. Bueno, no, hay dos. El heavy metal. La música vieja, bachata, sí. La primera que salió, sí. Ah, ok. No, hay tres géneros que no me gustan. Vale, sigamos. Ok, abajo de esto están unos ejercicios, ¿ok? Ayúdenme. Aquí no le vamos a poder dar clic porque no va a aparecer. And, ¿qué? Reading a book. ¿Qué falta ahí? Is. Number two. My sister is playing tennis. We are listening to music. My brother is sleeping. They are studying. I am doing my homework. You are speaking. They are cleaning the house. Tom is going to the cinema. My mother is running. Si gustan, pueden copiar algunos de estos ejemplos para que ustedes tengan ahí una variedad en su cuadernito, ¿verdad? Copien algunos de estos ejemplos. Ajá, con el is, am y are. Recuerden que el verbo to be va antes del verbo principal, del main verb. Y el main verb, el verbo principal, tiene que llevar ing. ¿Listos? Vale, miren este otro. Y ahí están con cuadritos. Vale, quiero que me ayuden a leer.
I am traveling tomorrow. I am traveling tomorrow. El present progressive también se puede usar para el futuro si usted coloca una palabra que le indique el futuro, ¿verdad? Tomorrow. O sea, es una acción, no que está pasando ahorita, sino que va a ocurrir. También se puede hablar del futuro con el present continuous, ¿sí? I am traveling tomorrow. Voy a viajar mañana. We are traveling tomorrow. También está, I am not traveling tomorrow. Okay? She is not traveling tomorrow. I am traveling en este momento, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Recibo una llamada. Hey, what are you doing? I'm traveling. Estoy viajando. Así van a decir estos chicos cuando puedan mucho inglés. Estoy viajando para Europa. ¿Ok? Oh, my God. Ajá. Y con I am traveling. Pero si es pregunta, no dice I am, dice am I. Am I traveling? Are you traveling? Is he traveling? Is she traveling? Etcétera. El verbo to be va adelante siempre cuando es una pregunta. ¿Ok? ¿Y las respuestas? Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, they are. Or no, I'm not. No, you are not. No, he is not. Pero el no va primero. Una coma y luego I'm not, she's not, we're not, etc. Si es yes, el yes va primero más una coma. Vaya, ahora, en su cuaderno resuelvan este ejercicio y luego lo vamos a compartir. ¿Cuál, teacher? El de abajo. El de abajo, sí. Háganlo ya completo, ya con lo que falta ahí. Agréguenlo. ¿Listos? Yes, okay. ¿Quién quiere participar? El primero que ¿qué es eso? ¿Nombre o qué? Anne es un nombre. Nombre, Es nombre. Significa Ana. Anne. Ok, Gilbert. Hola, Gilbert. Lo felicito por ser de los varones campeones que no fueron al partido. Está aquí en la clase. No me dejaron ir. No me dejaron ir. Are you married? Estoy en el trabajo. Ah, en el trabajo. Okay. Ok, Gilbert. ¿Cómo hizo sus oraciones, Gilbert? Bueno, dice la primera... Anne is reading a book. Anne? Is reading a book. Is reading a book. Okay, continue. My sister is playing tennis. Mm-hmm. We are listening to music. Sí. Y my brother is sleeping. My brother? Is sleeping. Is. No se le olvide el is. Después del nombre. Nombre o pronombre, luego el is, y luego el verbo con una ing. Thank you, Gilbert. Sí. Carlos. Okay, Carlos, go ahead. Carlos. Quedó congelado. Se congeló. Se congeló, Carlitos. Vale, seguimos. More. Es que no tenía encendido el micrófono. So, no, sorry, sí teacher. Lo tiene. Ah, no, es que se le había congelado la pantalla.
el internet. Vaya. Sí, ok, verdad. Carlos. Sí, sí. Bueno, este, Anne is reading a book. Sí. My sister is playing tennis. Yeah. We are listening to music. My brother is sleeping. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Okay, vamos a ver si hay más. No, ya no hay más. Okay. Any question? ¿Está claro el tema, chicos? Yes. ¿Listos para ir a la plataforma virtual? Mucho me cuesta. Mucho me cuesta. ¿Quién dijo eso? Yo, porque tengo que estar viendo el... Buscarlo en el correo y después... Ajá. Me imagino, sí. Cómprese una tabletita pequeñita para todas las clases. Ah. Mire que de aquí en adelante va a tener muchas clases. Ya, ya va a tener que ocupar algo más grande. Hay que irse equipando, ¿verdad? Es una inversión muy efectiva la que haría. Venda el chucho. Venda el chuchito y cómprese una tablet. No tiene perrito. No tengo dog. No tengo dog. Ok. Ah, pues venda a su hermanita. Sí. Ni tengo. No tiene tampoco hermanita. Tampoco. Se le está cortando. Vaya, ok. Vamos a ver. El knowledge check habla sobre, vamos a ver. Ese creo que lo hicieron ayer, chicos, ¿no? Sí, ya lo hicimos. Sí, ese lo hicimos. Entonces, mire, present continuous, yes, no questions. Es lo que acabamos de ver. Si usted quiere ver ese video, es lo mismo. Are you wearing a suit, etcétera. Ahora vamos a resolverlo. Eso les encanta, que yo les dé la respuesta. Look at the image below and answer the questions with short answers, ¿ok? Miren la imagen primero, que va a desaparecer en 3, 2, 1, tiempo. ¿Para ahora? No, pero pueden ver. ¿Is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is. Yes, he is. He is Bruce. Yes, ¿qué? Yes, he is. Yes. Yes. Yes, coma, he is. Yes. No sé si van a... Por aquí tiene que decir. No, no dice. Es que las oraciones siempre tienen que llevar un punto. Pero si, si toma mala, es probable que es por el punto, porque a veces no las, no las coloco. ¿Is Nick wearing sunglasses? Pregunten ustedes. ¿Hagan la pregunta? No, is Nick wearing sunglasses? No. No, he is. No, es Nick. Yo no veo a ningún Nick. Él es Nick. No, él es Nick. No. Él es Nick. Él es Nick. ¿Es Nick wearing sunglasses? Yes. Yes. Sunglasses. Yes. Oh. Yes, yes, he yes, is. He is. Yes, he is. Yes, coma, he is. He is. He is. Y también está comiéndose la comida a escondidas. ¿Ya vieron? Es un gorrón. ¿Ah? ¿Qué dijo? Teacher. ¿Sí? Pero él no tiene sunglasses. Y no son glasses. Ajá. Siéntete solo, ¿verdad? Ajá, no, una tiene. Diferencia es glasses y sunglasses. Thank you. Ah. Él está usando no sunglasses, está usando glasses. Así que, esa sería. No, he's not. No, he's not. Mire, aquí hay varias formas de responder. No, he's not. No, he isn't. He isn't. Es contractado, teacher. Sí, pero ¿cuál de las dos contractions? No, he isn't. ¿Ya lo hizo? Sí. Eso es bueno, que lo estén haciendo a la par de la teacher. ¿Todos están ahí a la par? Yes. Eso.
Is Beth wearing a purple jacket and pants? Hagan la pregunta. Is Beth wearing a purple jacket? Is Beth wearing a purple jacket? No es wearing. No es wearing. Es wearing. 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 No wearing. No, tampoco diga wearing. Wearing. No, no es wearing. Es wearing. 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 Ahí está. Ahí está. Mejor. Ok, hagan la pregunta. Is John wearing a jacket and pants? Is John, John wearing blue jeans? Is John wearing blue jeans? ¿Qué? No, he's not. No, he's not. No, he's not. No, he isn't. Or no, he's not. No, he's not. No, he isn't. Is Anita wearing a yellow skirt? No, she's not. Terminamos. Summit. Terminamos. Miren. Hay una mala. Ah. ¿Por qué fue mala esa? A ver, ayúdame. ¿Por qué no va así al final? No, he creo que es. O no, por el punto. Por el punto. No lo separó. No, he's not. No lo separó el he. La coma. El he de la coma. El no. Ahí el espacio. Ajá. Es contractado. A mí me agarra contractado. He's not. Pues, quítale la coma. No. Y no lleva punto. Así, teacher, así. No, no lleva punto. Así. Ahí está, ya. O sea que algunas sí les colocan puntos y a otras no, ¿ya vieron? Sí. ¿Sí? ¿Ya vieron? Sí. O sea que cuando usted tenga, digamos, algún problema en la plataforma, lo que puede hacer es ver si le quita el punto, ¿verdad? Porque a veces es por eso. Ok, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Punto número. ¿Número qué? Ah, vamos a la siguiente terminamos. Parte. Terminamos y vamos a. ¿A qué vamos? Sí. Solo estamos esperando que cargue aquí porque está un poquito lento. Lento. Ahí está, listo. Entramos a la parte 5. Estamos ya en la recta final. Esta parte 5 nos va a durar de aquí hasta... Quiero ver. Hay una parte 6, no me he fijado. Bueno. No. No, no hay. No. Esta tiene que durarnos de aquí hasta la otra semana. Vamos a ir por poquito, ¿ok? Vale, pero no sé si tienen dudas respecto al present continuous. Saquemos las dudas ahorita. Porque ya no vamos a verlo, a menos que nos toque un repaso, que lo vamos a hacer. Pero, ¿y Carlos? Teacher, a mí me sale... la respuesta mala en la plataforma. ¿Cuál respuesta? En donde estamos hablando de, en la anterior, en la 414, de Bronzy, que sí, está ya, usando. Ya me voy para atrás de regreso. Permítame. ¿Cuál le sale mal? La primera. La uno. Usted colocó yes, he's. Ah, yes, he's, ajá. Lleva punto, si no le pone el punto sí, no se le acepta. Sí, quizá no le puso el punto. ¿Dónde? ¿Después de yes?
La coma no, después de la aceptó. ¿No se la aceptó? ¿Con el punto al final? Ah, con el punto al final, punto al final. ¿A quién no le aceptó? ¿A Cristabel tampoco? A mí sí me lo aceptó sin el punto. Ah, ok. María, entonces. Me lo aceptó. ¿Ya se lo aceptó? Sí, ahorita, pero con el punto. Con el punto era. Acabo de decirlo, ¿verdad? Si no le sale bien, verifique los puntos, lo acabo de decir. Hay que revisar eso. Vale, ok. Siguiente, vamos a ver. Vale, antes de pasar a la parte 5, chicos. Ayer ustedes estuvieron realizando unas oraciones, ¿sí? No todos las vieron. Yo quisiera que me dijeran qué está haciendo su familia en estos momentos, ¿sí? Vamos a ver, ayer hicieron unas, pero hoy puede ser otra porque ya no están haciendo lo mismo. Verifique qué están haciendo y escriba. Carlos, do you have a question? Carlos. Carlos, su micrófono. Hola, hola, sí, so sorry, teacher. Para decir cibercafé. Por el problema que tuvimos al principio del color, va. Porque ¿para decir como qué? Es un lugar para ir a cibercafé. Oh, cyber? En inglés. Ajá, cyber. ¿Y café? Coffee. No, solo puede decir cyber. ¿Por qué no decir cyber coffee? Solo puede decir cyber. Ah, vaya. Tenía esa duda, teacher. Gracias. Okay, okay. What is your family doing? Hola Gladys, ¿está comprendiendo la clase, Gladys? Sí, ahora estoy comprendiendo. Eso. Gilberto. ¿Quién es Gilberto? Ah, ya sé quién es Gilberto. Vaya a ver, ¿qué le cuesta a Osvaldo hacer eso? Mira, encender rapidito su cama. Lo que pasa es que la tengo desactivada porque estoy en el trabajo. Si no lo conoce, yo no lo deje entrar a la fiesta de despedida. A la fiesta de despedida. Sí. ¿Quién le paga ir a la fiesta de despedida? Nadie va a ir. Ok. Ah, pues ya no les hago fiesta de despedida. Ahí queremos ver a Dina bailando. ¿Bien? A Dina ¿Adina? Queremos ver bailando. No baila. Con Gilbert va a bailar. No bailo, qué desgracia. No bailo. La Macarena. Pero tiene que tomar clases de baile y ahí para ese día va a estar lista. Van a ir con vestidos de gala. ¿Te parece? No, no le gustan los vestidos tampoco. ¿Y Rosme qué nos dice? ¿Va a bailar Rosmerita? No, tampoco me gusta. Sí, se nota, por eso la estoy molestando. No, quien sí de verdad debe de bailar es Sonia. Ella sí se ve que bailarina. Sí, no puedo, pero sí bailo. Sí, se ve que le ha de gustar las cumbias. Ya con unos tres tragos encima. Ah, no, eso sí no me gusta, no tomo. Chaparro, dice. No, ni cuando bien, estaba bien, bien sabedina, mira. No, es que cuando estaba enferma me decían que tomara eso, por eso me dice eso. ¿Y de qué estaba enferma, Sonia? Me dio COVID. Ah, ok, pero no le dio muy fuerte. No, no. Okay. E incluso fue cuando empezamos las clases. Wow. ¿Y así tomaba las clases? Sí. Ay, no, me hubiera reportado.
Es que como no estaba tan extremadamente mal, gracias a Dios, entonces okay, gracias a podía Dios. Estar en, ajá, podía estar en las clases. Ok. Voy a dar mis oraciones yo entonces, porque nadie quiere participar. Vaya, señorita Dina. De orden está bien. My mom is sleeping. Sleeping. Okay. My brother is looking at his phone. His phone. Perdón. Mm-hmm. My sister is in her bed. Pero ahí en la de la sister no usó el present continuous. Está diciendo is in her bed. ¿Verdad? Está en su cama. ¿Cómo se dice pero entonces? ¿Qué está haciendo? Mm, la acción look at, es el... In her bed, look at. Looking. Looking. His her phone. Okay, looking at her cell phone. Good. Cell phone. Pero lo improvisó rápido, Dina. Muy bien, yes. Muy bien. Okay. ¿Quién más quiere participar? Hoy solo hay. La clase casi solo está llena de chicas, por eso los varones han apagado las cámaras, mejor. Se sienten, ¿qué? Está viendo el parque. Ay, es cierto, se me olvida ese detalle. Teacher. Dígame. My son is cell phone watching. Watching her cell phone or watching his cell phone. My son is watching his cell phone. ¿Qué dijo? My son. Ajá. Is. ¿Sí? My son is watching. Cell phone. His cell phone. Su. De él. Okay, very good. ¿Qué más? My wife. Is watching his cell phone. También. Todos están viendo el cell phone. Ok. Como el partido. Están viendo el partido todos. ¿Y a dónde lo están transmitiendo? No, lo que pasa es que como lo tengo en la tele. Ay, es que lo que pasa es que José Mauricio les ha robado la tele a todos. Y los ha dejado aburridos. Porque él se ha adueñado de la tele ahorita. ¿Verdad que eso ha pasado? Yes. Ajá, ya lo caché. Así que de mañana en adelante, a usted ya no lo van a dejar ver tele. No, mañana que lo vean ya. Ajá, pues sí, ya no lo van a dejar a usted. Novelitas. Novelas. Kelly Yasminia. Hola. Sí, teacher, ahí está Kelly. I have a question. Hola, sí. Ah, ok, Sonia. Tell me. Con respecto a lo que acaba de decir Gilberto, me quedé con una duda. Sí. Él dice que su hijo y su esposa están viendo el teléfono. Ajá, pero ¿cómo tendría que decir para decir también? Chu. Así como cuando decían, nice to meet you, chu. También. Siempre se usa el chu. Sí. Ah, ok. Ajá. Thank you. My wife. Is watching TV, not the cell phone. My son is watching the cell phone too. Repite la misma oración y dice too, también. Two. Ajá. Okay. Vaya, Alejandrita, que veo que ahí está con... Estoy durmiendo. Comiéndose toda la clase. Como que es Pac-Man. ¿Ya sabe qué es Pac-Man? Sí. Así le hace Pac-Man. Sueño. Vaya. Para que se le quite el sueño es que la estoy molestando, Alejandrita. Dicen unos, pellizqueme. No funciona eso. My son is taking a shower. My son is taking a shower. ¿Qué más? She is doing homework. Okay. I'm taking English class. Ajá. Very good. Good. Thank you. Vane, cuéntanos, Vane. ¿Cómo va el partido? My mom and sister are watching TV. My mom and sister are watching TV.
Yes, my dad is sleeping. Ah, okay. Los dejó solitos. No quería ver el partido el dad. Okay, Vane, thank you. Gilbert, are you in your job, Gilbert? Yes, I am in my job. Ajá. Vaya, mire, es Osvaldo, aprenda ese ejemplo, mire. Está en el trabajo y se deja ver el rostro. Vaya, ahora le toca a Osvaldo encender su cámara. A la cuenta de tres. Así dijo que ahora la voy a encender. Lo que pasa de que no le voy a dar su diploma si está con eso. Y no contesta. Ah, que ahora venía llegando del trabajo. Ay, ahora enciéndela pues de ayer. No, en serio, en serio. No es mentira. Un día va en moto, otro día va en avión, otro día va en el, ¿qué? El no, submarino. No tengo. Total, que todos los días da mentira. Otro día el viento me lleva. ¿Cuántos hombre, años tiene que Osvaldo? Ser? 27. 27. Sí. Queremos conocerlo. Cuando sea la fiesta, entonces. Cuando sea la fiesta. Vaya, mire, él va a bailar con Dina, dice, ¿eh? Uy, no. Ella no baila con desconocidos, dice. No. Ay. Menos. ¿Qué es eso? No, pero él se no oye bien. Si no se quiere ver en cámara él, menos yo no lo quiero ver. Ay. Ya la hizo enojar, mira Osvaldo. Ni ha hablado nada del pobre Osvaldo y Dina ya está bien enojada con él. Okay. Miren chicos, esos comerciales para que se nos quite el sueñito, ¿verdad? Vaya, Gilbert. Gilbert, ahí está, miren. Hola, hola. Hola. Miren qué bonito es, mire Dina. Hola, Osvaldo, mire, mucho gusto. Mire. Tengo cara de soltera, ya veo que me andan metiendo. Mire, ahí. Osvaldo, solo mire los rostros de todas las chicas, mire cómo se han quedado todas, mire. Todas están contentas. Me quito la lente para no ver. Todas están contentas cuando lo vieron, mire. Miren, Dina hasta se quitó los lentes, bien. No, no, no. Ay, bien tranquilito es Osvaldito, míreme. Mucho gusto, Osvaldo. Ya no lo vamos a molestar hoy. Hoy sí se aburrió de que lo molestaran. Porque nos preocupamos por él. Ah, mire, hasta se preocuparon porque iba en moto escribiendo y toda la cosa, ¿verdad? Pero mire, las chicas están contentas. Mire, Raquel, bien feliz. Vaya, ok. Un gusto, Osvaldito. Un gusto. Oye, oye. Igual. Es mutuo. ¿Qué dice José Mauricio? Ya se alegró Dina. A ver. Ok, chicos. Vaya, sigamos, no, sigamos. Hombre. Ya se puso los lentes de nuevo. Que se quitó los lentes para verlo mejor, dijo. No, porque no veo sin lentes, mejor me lo quité. Mire, bien famoso Osvaldo, ¿verdad? Bien famoso, ¿verdad? Ok, ya vimos que es un ser humano normal. ¿Okay? Es que ya me puse el traje por eso. Ya se convirtió en Super Saiyajin. Ok. Gracias, Osvaldo. Ya puede seguir con su androide, cámara. Apagada. ¿Cómo? No es un androide, le digo. No es un androide. veía mucho el. ¿Cómo Goku, se llama Goku? Vaya, seguimos. ¿Quién era que iba a participar? Gilbert. Vaya, Gilbert. ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Yo iba a participar aquí. Ajá. Vaya, le toca. Miren que las chicas ya se le bajó la emoción cuando dije Gilbert. Lo que está haciendo tu familia. Lo que está haciendo tu familia. Ok. Vaya, mira, a Dina está señalando Gilbert. Él va a bailar de ese con Dina. Mi familia, pero me lo voy a intentar. No lo escucho casi, Gilbert. My sister is sleeping in her bed.
My sister is sleeping in her bed. Ah, pero es que ahorita no lo está viendo, ¿verdad? ¿Hola? Dígame qué están haciendo sus compañeros de trabajo, entonces. Usted trabaja con su familia. ¿Qué más? Ahí lo van a escuchar hablando en inglés, mire, le van a aplaudir. Le da pena ahorita porque su compañero... Volteándome por todos lados, ya hay inglés. Pues sí podría inventármelo, pero... Sí, 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 claro que sí. My grandmother is reading the Holy Bible. Ah, my mother is reading the Holy Bible. Wow. ¿Qué más? My brother is drawing a house. Algo. Ok, very good. Mire, se las inventó las oraciones y las hizo súper bien. Lo felicito, Gilbert. Ya no lo voy a molestar tampoco para que no le hagan bullying sus compañeros de trabajo. No hacen bullying. No hacen bullying, ok. Vaya, ok. Y los felicito por estar en línea a pesar de que está el partido. Ok. Karin casi no ha participado, Karincita. Es muy calladita. Dígame sus oraciones, Karin. My children, bueno, no sé si está bien. My children, sí, está bien. Mis hijos. Are sleeping. Ajá, okay. My mom is watching TV. Okay. My pet is playing. Excellent. Aplauso para Karin. And my sister is cooking. Cooking. Okay. Recuerden que todos los verbos deben llevar ing. Cooking, reading, playing, etc. Muy bien. Raquelita. Mire, Raquelita, ¿y por qué estaba tan sonriente cuando vio a Osvaldo? Cuénteme. No, teacher. Yo la vi bien feliz. Lo que estaban diciendo a Dina. Ah, eso. Eso le dio gracia, vaya pues. Ajá. Si no, a usted la voy a poner a bailar con Osvaldo. No, yo no. Tampoco, nadie baila aquí, pues. Vale, cuéntenos. Canto. ¿Sus oraciones, Raquelita? My grandpa is watching TV. Ajá, ok. My brother is studying. Ajá. And my mother is, cómo se dice leer? Leer. Reading, leyendo, reading. Reading. Ok. Mire, qué bonito que vive con su abuelito. Sí. Ay, qué bonito. Ok. Dele un abrazo a su abuelito. Ok. Ay, gracias. De parte de la tía. Ok. More. Cuéntenos, More. More, y a usted le causó ahorita gracia lo que están haciendo estos chicos aquí en la clase. Mucho relajo. Molestando. ¿Verdad? No, está bueno, bien. Está bien, ¿verdad? Bien, sí, me despierta. Eso. Ok, vaya, More. Vaya, tengo my daughter. Ajá. Is sling TV. Is, ¿qué? Watching TV. Watch, ajá. Watching. Sling, viendo. Watching TV. My mother is eating. Okay. I am talking my English class. Okay, I'm talking in my English class. Muy bien. Ahí está, mire, More. Watching TV, viendo televisión. Se dice watching TV. Okay? Watching TV. Ajá. Miren, chicos, hoy vamos a llegar hasta las 10 de la noche en la clase, ¿vale? No se preocupen. Si ven que la teacher se ha pasado es porque así va la clase hoy. Porque todos se fueron a otro chat y me dejaron sola. No, solo unos minutitos más. Click, una consulta. ¿Y cómo se escribe? Watching. Ahí está, en el chat. Watching. ¿Lo puede ver en el chat, More? Ahorita lo puedo. Watching. Y está también, permítanme, y está también washing. Washing y watching. Son dos diferentes, pero se parecen.
Uh-huh. Watching es viendo. Y washing, lavando. Lavando. Ajá. Watching. Watching y washing. Washing. Watching. Ya hubo gol. No. Están reventando puentes. Watching. Sí. ¿Hoy? Nada que, nada que son. Nada que gran balazo. Ya voy a salir corriendo. Lo voy a dejar aquí en la clase, chicos. Voy a apagar la cámara, voy a salir corriendo. Ok. Yo. Ya se imaginan, ¿verdad? Tan payasa esta teacher. Mira, Raquelita le ha dado ataque de risa. Rosme, ha estado calladita, Rosme. Díganos sus oraciones. Queremos saber qué está haciendo su family. My father is watching TV. Okay. My sister is sleeping. Okay. My mother is watching. ¿Cómo se dice trastes? Lavando trastes. Washing. Es la número dos que está en el chat. Washing. No es lo mismo watching con una pausa. Watching que washing. Es más lisa, washing, como que se está deslizando la letra, washing the dishes, lavando trastes, se dice washing the dishes, washing the dishes. Y my brother is washing, watching TV. Ok, tiene bastante familia. Dos hermanos. ¿Usted es la menor, Rosme? La tercera. La tercera, ok. Sí, la menor, entonces. Son cuatro. Es menor mi hermano, sí. Ah, ok. Es la consentidita. No tanto. Vaya, ok. ¿Y está listo? ¿Va a listar su vestido para la fiesta? ¿Qué le voy a hacer? No sé si le gusta vestido. Sí. ¿Y Julio? ¿Qué dice Julio? Mire, solo se ríe. Es que me estoy imaginando todos en la fiesta. ¿Cómo? Me imagino todos en la fiesta. Imagínense. Y allá va a estar Julito esperándolo con un cumbión. Allá con una cumbia y con cerveza en la mano. ¡Oh! Bien Margaritas. Directo. Con margaritas. No, la teacher no toma. René no se conectó, ¿verdad? René. ¿Quién es René? René que Córdoba. Siempre se bulla. René anda vendiendo cerveza en el estadio. René, que es que siempre se bulla. ¿Quién será René? ¡Ah! De la constancia. Anda vendiendo cerveza, dice. Sí, son tremendos, ¿verdad? Vale. Chicos, miren, la otra semana, primero Dios, hoy es miércoles. Vayan preparándose porque yo les voy a hablar más inglés que español, ¿verdad? Vaya. Y en la fiesta ya todos van a estar todos hablando en inglés, ¿ok? Bueno. Solo Karin no va a ir a la fiesta, creo yo, ¿verdad, Karin? No la veo muy emocionada. Sí, va a ir, Karin. Eso. Sí, claro, y More va a ir a la fiesta, More. Voy a pagar mi deuda. Ajá. Ay, es cierto, chicos. Enséñenme eso. Mire qué bonito. ¿Y usted los hizo? Son recortes. No, están impresos. Ah, vaya. Pero mire que, ay, qué bonito se fue a imprimir. La tecnología, mire. Hay que usarla. Sí, está bien. La felicito. Y colóquenle ahí los nombres. Sí, se lo. Hay que colocarles, ¿verdad? Ajá. El autumn, el fall, el winter. Ah, aquí está. Ahí está. Muy bien. Es que lástima que casi no se mira, ¿verdad? Ahí está, ahí lo tiene aparte. Muy bien, ¿ok? Porque ya con dibujitos se les queda ahí grabado, ¿verdad? Sí. ¿Todos los demás hicieron la tarea? Yes. ¿Sí? Ok, very good. Y en la plataforma, chicos, en la plataforma es importante que usted ya haya finalizado la sección 5, ¿verdad? Y si quiere adelantar, perdón, la sección 4, que es la que terminamos hoy. Sí, perdón. La sección 5, si quiere adelantar, puede hacerlo. Y mañana vamos a ver el inicio de la sección
5. ¿Ok? Okay. Bueno, bueno, bueno. Okay. Hoy sí, la clase ha terminado. Ay. ¿De qué se trató la clase ahora? Del verbo present continuous. La ropa, ¿verdad? Ya no se les olvida, Blouse. ¿Verdad? Yo veo que está bien claro el tema. Ya mañana ya no vamos a ver eso. Hasta después un pequeño repaso. Teacher. Sí, dígame. Hoy madrugué y no me dejaron entrar. Ay, no, si vieran que yo también, yo dije, ay, qué bueno que ya está todo listo y que y mira un buen rato y yo ya no hallaba qué cara hacer. No, es bien chistoso porque pero, justamente ahora que estoy un poco más tranquilo porque estoy estudiando en la universidad. Y estuve un poco más tranquilo mi día. Sí. Dije, voy a entrar temprano lo que nunca es. Mire, pues, ay, va a disculpar. Y mire, pero es que en verdad sí, no sé qué es lo que ocurrió. Y yo, no sé, me dio por ver el teléfono. Y cuando veo, oh, 1000 mensajes del grupo. Ah, pues algo pasa, dije yo. Algo pasa aquí. Ajá, ok. Pero ya, ya pasó, ¿verdad? Cuando pase así, chicos... Siempre está bien que pregunten en el chat. No se desesperen, ¿verdad? Sino que ahí siempre hay una solución. Algo está pasando, ¿verdad? Ok. See you. Okay. See you tomorrow. Good night. Venga a descansar, a ver el partido. Bye. 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 Good night. Bye, Osvaldito. Bye. Bye. Todas las chicas están emocionadas en conocerlo. Conocer el baile. Conocer el baile. Ok, bye bye. Cuídense. Igual, good night. Good night.